Muy buenas a todos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con Orc Must Die 1 con la campaña principal y alto para comer. He estado practicando un poco fuera de cámara porque la verdad es que esta partida, si no la sabes hacer bien, no la consigues con... A ver, pasártela te la pasas bien y con los 25 puntos de fisura, que son los puntos máximos, pero luego no es tan fácil que te vayan a dar los 5 cráneos, que es básicamente lo que vamos buscando, ¿vale? Vamos a utilizar las trampas, que van a ser... Vamos a ver... pincho, brea, flecha... Ah, bueno, perdona, espera, antes de nada... Vamos a utilizar la trampa esta, no la trampa, el arma esta, que es... los guantes vampíricos, esto es súper importante, arqueros súper importantes. Ah, bueno, la nueva trampa, la nueva trampa, la nueva trampa, la nueva trampa, la nueva trampa. ¿A la falta? ¿No a la falta? Yo creo que no. Venga, vamos a probarlo. O me la juego o no me la juego, espérate. ¿Me la juego o no me la juego? ¿Me la juego o no me la juego? No la vamos a jugar, vamos a poner la nueva trampa. Es que no sé si es... Una vez hay que utilizar la nueva que trampa. Si los orcos atravesaban las fisuras para entrar en nuestro mundo. Él me miró con aire melancólico y dijo: sal de la fortaleza, explora su mundo de pesadillas y lo sabrás. Aunque podía haberse limitado a decir: sería muy malo. Pienso cuál. Insisto, yo creo que podríamos poner esas dos trampas aquí. El truco. Ah, el truco va a ser el siguiente. Vamos a ver. Vamos a poner. Eso está bien. Vamos a ver, que no me ha gustado nada la estrategia. Pincho, vamos a decir, son dos puertas, es que no sé si lo he dicho, ¿vale? Pero son dos puertas, una arriba, otra abajo. Todos los orcos van a pasar, bueno, los de esta puerta van a pasar por aquí. Si van hacia la izquierda se van a encontrar con las barricadas, porque la fisura se encuentra aquí, que no sé si hará falta explicarlo, ¿vale? Y todos los que vengan por abajo van a tener que recorrer todo el pasillo, van a tener que subir esta escalera, se van a encontrar aquí las barricadas, por lo cual van a seguir por aquí y ya que Dios quiera, ¿vale? Entonces todas las trampas las vamos a ir colocando por aquí, ¿vale? Todas las trampas las vamos a ir colocando por aquí. Las nuevas, las viejas, los arqueros también. El nuevo arma. Súper efectiva. Súper mega efectiva. Vamos a seguir colocando trampas, que vamos a poner de estas de pared aquí. No tengo para más, pero vamos a colocar, estas por aquí. Ballesteros. No me vaya a mí a pegar, hombre. Bien, tenemos más dinero. Vamos a poner por aquí. Bueno, vamos a poner arqueros. Los vamos a poner aquí defendiendo. Ya está. ¿No? Ahora nos van a atacar desde abajo. Bien. Esto me revuelve el estómago. Vale,
vamos a esperarlo aquí, que para eso están las trampas. Y hacemos unos buenos combos. ¡Qué desastre! Bien. 1500. Con 1500, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con 1500 vamos a poner una de las trampas que nos acaban de dar aquí. Vamos a poner otro arquero quizá. Ponemos otro arquero más, ¿no? Venga, vamos a poner un tercer arquero. Estoy listo para servir. Y vamos a seguir. Venga, ronda cuarta. Cuarta, bueno, cuarta ronda o cuarta oleada, como vosotros queráis decirlo. Ya nos empiezan a atacar por las dos puertas. Bien, siguiente oleada. Vamos a poner otra de estas aquí. Es de tu talla. Trampa de pared, la vamos a colocar también aquí. ¿Qué más? Ya está, ya no podemos hacer nada más, ya no tenemos más dinero. Ahí, cabeza, cabeza. Cabeza, 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 la cara, 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 combo por tres, vaya cero, ¡Uy! ¡Que lanzó la lámpara sin querer! ¿Ya está? No, tiene que haber algo más por ahí. Ven aquí, anda. Así es como se hace. ¿Trampas por aquí? ¿Sí? ¿Trampas por aquí? Venga, trampas por aquí. Otra piedra por aquí. Ya está. Vamos a dejarlo así. Seguimos. Bien. Vamos a quitar vida. Atacamos ahí a la cabeza. Esperamos a que se acerque. Porque aquí ahora realmente ahora vamos a tener. Tenemos aquí bastante. Bastante trampa. La he visto. He visto mi vida en las cuchillas. ¿Alguien más? ¿Eso es todo? Vale, bien. Ahora ya sí que tenemos suficientes para colocar aquí una barricada. Porque no van a hacer falta. Esta, es que este lo voy a tener que vender. Pero no sé qué yo haga así. Vamos a intentar defendernos aquí. Tenemos para dos arqueros más. Tenemos para dos arqueros más.
tres arqueros más. Tenemos para tres. Tenemos tres. Es que yo creo que vamos a tener problemas porque a partir de ahora van a venir los ogros. Y los ogros, ya estamos hablando de otra cosa, ya estamos hablando de otra materia, ¿eh? Los ogros ya estamos hablando de otra materia totalmente pendiente. Vamos a ver, vamos a ir al 6. Vamos a quemar. Vamos a quemarlos. Y yo creo que van a intentar atacarlos. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Nos la jugamos. Nos ponemos aquí a la distancia. A partir caras. Ostras, ya vienen los chiquitines también, ¿sabes? Ya vienen los chiquitines. Chiquitines, 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 chiquitines. No vamos a drenar todo el mana. Vamos a quedarnos con un cacho porque nos va a hacer falta de cara al... Bueno, sí que nos va a hacer falta. Es porque lo vamos a parar así. Le vamos a dar en la cabezota. Lo paramos, si podemos. Le pegamos en la cabezota. Lo paramos. Le pegamos en la cabezota. ¿Y no he soltado la moneda? ¿O me he quedado ya con la moneda? Da igual. Pincho. Arquero. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y ya está. Continuamos. Disparamos a la distancia. Me ha pegado. No pasa nada. Ganamos vida. Nos recuperamos rápido. Ya está. Increíble. Sí. Asustado, conmocionado y apuñalado. Bien, tenemos 2400. Vamos a poner alguna trampilla más. Vamos a poner una más aquí. Y más arqueros, yo creo. Más arqueros. Ponemos más trampas. ¿Por dónde? ¿Podemos poner una de estas aquí? Aquí sí. Bueno, esta ya es la última ronda. Tampoco nos podíamos despistar demasiado poniendo trampas, ¿eh? Pero tampoco podemos dejarnos dinero en los bolsillos pudiendo hacer más daño a todo lo que venga. Vamos a ver, chiquitines, 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 chiquitines. Los chiquitines hacen daño. Hacen daño, pero no por nada, sino porque hacen que salten las trampas y eso, pues, no. No es adecuado.
Vale, bien. Ya está. Chicos, habremos conseguido los cinco cráneos. Venga. 5 cráneos. Ni más ni menos. El truco lo tenemos en lo siguiente. Las trampas, moverlas lo menos posible. Es decir, sabemos que cada tres oleadas tenemos un tiempo más para venderlas, para modificarlo y demás. No lo modificáis, dejad las trampas como están. Simplemente sumarlas. Y lo más importante, ¿habéis visto el arma que tengo puesta en el número 2? El vampirismo os va a salvar la vida. Entonces, yo creo que esas dos cosas, y aparte las barricadas que hemos puesto para ir... orientando a los orcos hacia nuestras trampas, pues también es la virtud, ¿vale? Es decir, es el punto clave. Esas tres cosillas, ¿de acuerdo, chicos? Pues nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.